So he got through. We're getting a large number of claims from the audience, sir. I'm not sure how much longer we can keep Jack's feed black. Work to do. Could he mean chaser work? If so, who is he after? Number 3, number 6, number 7, number 15. Some of our biggest supporters are threatening to pull funding. We're getting more complaints from the mass audience as well, sir. Fine, fine. Open the channels to the installation. Put in a request to the sponsors of our top 10 ranked contestants. See if they'll agree to pitting their men against Jack. Right away. Sponsors. Who's sponsoring Jack? It's number 13, sir. Lord Gesser. Yes. Except the contract was voided last night after the skirmish in Asiantown. This says the contract with Jack was presenting issues. Someone is still supporting him. He's a popular player. Anyone in our audience could be supplying him with weapons, contract or not. True enough. And we're sure Lord Gesser backed out. Sponsor contestant agreements are strictly confidential, but all signs point to ties being severed. Then get me Gesser. I need to speak with him. Yes, sir. Lamentablemente, la información de que disponemos acerca de esta zona es muy limitada. Todos los que han pasado por aquí han desaparecido o han acabado lobotomizados. Lo que me lleva a pensar que tus absurdos comentarios tienen una explicación, ¿crees? Un día te vas a llevar una hostia. Aunque es cierto que la lobotomía explicaría muchos interrogantes. La visión borrosa, la placa que tengo en la cabeza, ese objeto extraño que tengo en el culo. ¡Horra! ¡Ha visto la luz justo antes de que Jack acabara con él! ¡Bien hecho! ¡Mira cómo se balancea el capullo! ¡Ya no tiene suerte! Si Jack le da con alguna otra cosa, se va a llevar la hostia de todos. Quédate por aquí, amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se sepa? ¿Le ha llamado amigo? No te cabres conmigo solo porque no tienes amigos. Aunque este rollo entre militar y... ¡Yo no me
esconderse detrás de un escudo. La verdad es que no ha tenido solo con verlo. Eso ha tenido que joder. En algunos países te sueltan una de esas hasta por tirar un chicle al suelo. Usa las cintas de bambú, que también joden lo suyo. Entiendo perfectamente cómo se siente Jack en estos momentos. ¿Te recuerda a tu tiempo pesante? ¿Qué va? Es que me acabo de dar el juego de la pista. No me gusta que me dé con la mano una dominación. Aunque este rollo entre mi intención. No me disgusta tampoco. Yo no me lanzo. Si quieres una paliza, solo tienes que pedirla. Thank you.
holes is good to have a hoe. But what you gotta know for sure is two holes is better than one. Same goes for the money shot, right? So what makes money shot too special? You'll find out soon, pimps and players. Aquí llega el desafío sangriento. ¡Joder! ¡No le pases las palomitas! ¡Venga, saca la petaca! Una solución inteligente para un problema espinoso. A veces siento un deseo incontenible de machacarte la cabeza. Una edición de Test Warrior. Pero solo mataba gente, no es lo mismo.
asesino. Recordad, botellas, right. El agua de gas y los alienígenas no se mezclan. Eso te ha quedado claro. ¡Qué furtitos son los cabrones! ¡Eso sí ha sido un buen simulador! ¡Un simulador! ¡Hablas como un dios! Recordad, pequeños, el agua de gas y los alienígenas no se mezclan. Eso te ha quedado claro. ¿Sabes? Una rana hace lo mismo cuando le haces eso. ¿Por qué eres tan cruel con los animales? Eres un psicópata. ¿Y tú ganaste una edición de Death Watch? Sí. Pero solo matabas que no es lo mismo. ¡Asesino! Un alienígena menos. Si algún día hay una invasión, ya sabemos a quién llamar. Si es que sobrevive a esos juegos, todavía no han acabado. Recordad, niños, el agua con gas y los alienígenas no se mezclan. Eso te ha quedado muy raro. ¡Un chico! ¡Hablas como una vieja! ¡Qué escurritos son los cabrones! ¿Sabes? Una rana hace lo mismo cuando le haces eso. ¿Por qué eres tan cruel con los animales? ¡Eres un psicópata! ¿Y tú ganaste una edición de Death Watch? Sí, pero solo mataba gente, no es lo mismo. ¡Asesino! Materializado en una dimensión más allá del espacio-tiempo, lo cual, una dimensión intermedia entre la luz y las sombras, la ciencia y la superstición. Me lo repita, por favor. Una dimensión de la imaginación. Esta debe ser la nave espacial de esos bichos. ¡Qué de botones! ¡No se aclarará! Espero que hayan traído para todo el mundo. ¿Quién se los va a comer? ¡Esta gente! Tiene razón. Más para nosotros. Se está quedando sin gas. Pues yo no. Se está empleando a fondo. No sé cómo no se cansa. Seguro que se ha metido algo. ¡Sube un poco de peligro!
Tenerife es una buena. Ahora que lo tiene inmovilizado, podrá hacerle uno de sus cuerpos. Tienes que ingeniárselas para buscar con qué aplastarle la cabeza a sus víctimas. Ya, debe coordinar sus lanzamientos cuando la turbina está girando. Para este juego se necesitan dos dedos de frente. Por eso lo dejaste. ¡Increíble! ¡Mírales cómo lo hacen los dos! ¡Ey, saben qué! ¡Tú no te vas a quedar! ¡Qué color es la cruz! ¡Ahora no vaya a ser! ¡Mira que esconderse detrás de un escudo! ¡Hombre! La verdad es que te cagas de miedo solo con verlo. Ese motor al máximo. A eso lo apuesto. ¡Le gusta esto de electrocutar a la gente! ¡Vaya cajón! ¡Mira que esconderse detrás de un escudo! La verdad es que te cagas de miedo solo con verlo. ¿Qué está haciendo ya? Está haciendo lo que puede y le da caña en personal. Si tú estuvieras ahí ya te habrías cagado en los pantalones. No creo que me diera que no cagarse los pantalones. Supongo que acabaría contigo en un santiago. ¡Ya! ¡Dale con el puto globo! ¡Lo has tirado contra el panel de control! ¡Cualquiera controla nada ahora! ¡Con toda esa sangre! ¡Ay, mal rayo de mar también!
sueltan una de esas hasta por tirar un chicle al suelo. ¿Usan varas eléctricas? De bambú, que también joden lo suyo.
capullo. Sí, ya lo tienes. A mí me gusta que me dé con la vara una dominada. Es una niña de mis. Aunque este rollo entre militar y ciencia marcial no me disgusta tampoco, hijo. Yo no me disfrazo. Si quieres una paliza, solo tienes que pedirla. Ese tipo ha visto la luz al principio y al final del túnel. Sí, ha visto la luz justo antes de que Jack acabara con él. En la clasificación. Eso lleva de gesto. Por fin dices una buena. ¡Culera, salpicado hasta aquí! ¡Le debería dar puntos a poner un poco de color en este sitio! Sí. La verdad es que un poco de rojo de tanto blanco y negro se está bien. No sé, habrá reunido los puntos necesarios. ¿No lo sabes? Es que no lo he visto. Vaya presentador estás hecho tú. Anda, ¿que tú? ¿Cómo se llamaba este programa, eh? No, espera. For the glory of our house. Ah,
espaldas han pesado más que la muerte. Y eso que era súper ligero. Yo quiero un sable de eso. Los tiene por ver la casa de tiempo. Parten una lata como si nada. Acaba con ellos ahora que los tienes apuntados. ¡Podridos por dentro!